Porque Andrés, porque estén bastante bien, estoy aquí siendo un increíble, se puede decir que servidor para Minecraft Pocket Edition. Si eres así como lo escuchan, este servidor se lo puedes descargar, te lo puedes descargar, la verdad que está bastante genial. ¿De qué estás hablando? O sea, estás loco, sí. O sea, bueno, pues les vengo trayendo un mapa, señores, bastante genial, que pues tiene lo que diciendo diferentes arenas para jugar a Skyward, lo cual está bastante genial, señores, porque ya saben que si ustedes se puede decir que se conectan a la misma red Wi-Fi, van a tener lo que diciendo la probabilidad de lo que diciendo jugar con sus amigos y pueden jugar lo que diciendo diferentes, pues se puede decir que partidas, ya que este mapa pues tiene lo que diciendo tres cuatro arenas, la verdad que está bastante genial. Y bueno, como les digo, la verdad los mapas están súper geniales, están súper épicos, están muy muy chulos. Y bueno, pues la verdad que está bastante genial. Ya saben que el link del foro donde pues la descargué estará en la descripción, que viene siendo el link de descarga para que se lo vayan a descargar, señores. El creador fue Yupai, un saludo a Yupai, la verdad se agradece bastante. Ya saben que pues el link de descarga estará en la descripción para que pasen y se lo descarguen. Estará directo a lo que viene siendo el foro donde él lo puso para que pues vayan y lo apoyen y todo eso. Así que pues nada, señores, simplemente pues se van a ir, se lo van a, les va a aparecer la página de él y va a decir descargar. Simplemente le dan descarga y se les va a descargar y ya lo instalan y todo eso. Así que pues nada, señores, como pueden ver, este es el primer mapa que viene siendo de barcos piratas, la cual está bastante genial. Como pueden ver aquí pueden guardar checkpoint y todo eso, la verdad que está bastante genial. Y como les digo, es un mapa bastante bonito, la verdad, un mapa bastante genial, la verdad se lo recomiendo un montón. Y como les digo, el mapa está en la descripción para que se lo descarguen, la verdad que está bastante genial. Se puede decir que es un servidor, o sea, se puede decir que es un servidor pues para ti solito, porque ya sabes que si pues ya que juegan en las cuatro salas, pues van a poder lo que viene siendo volver a instalar el mapa y jugar otras cuatro y así, o sea, está bastante genial. Además que tiene este pequeño mecanismo que ustedes simplemente lo que tienen que hacer es meterse en una isla y otro pues rompe lo que viene siendo, se rompe de aquí y ya todo se cae y pues ya va a empezar la partida. Ustedes recogen lo que viene siendo, las cosas que ustedes tengan en cada, se puede decir que cofre, y ya pues pueden, pues y, oh, una partida normal en Skyward, como pueden ver. Y pues nada, señores, vamos a comprobar que todo esto funcione. Voy para acá para poder enseñarles lo que viene siendo diferentes tipos de salas, pero si rompen lo que viene siendo este pequeño bloque, pues todo se va a caer. A ver, maldito sea, este bloque, perdón. Ahí como pueden ver, se cae todo, ahí se queda bugueado, maldito sea, y como pueden ver ya se cae todo, ya pues van a poder jugar. Y pues no se cae aquella arena, principalmente porque no la esté cargando con los chunks. Si subo los chunks se supone que se debe caer, maldito sea. Ahí como pueden ver, o subo los más, a ver, maldito sea. No, creo que es un bug. No, se supone, es que como ahorita se quedó pausada aquí también la arena, es igual allá, pero ya se cayó. Y bueno, pues vamos a lo que viene siendo venir por acá, vamos a ver los diferentes tipos de salas, que la verdad están bastante geniales. Y bueno, pues antes de todo comentarles de que apoyen con su like para que yo les traiga más lo que viene siendo mapas épicos. Ya tenía un montón que no subía lo que viene siendo mapas a lo que viene siendo el canal, pero pues en este caso volvemos a tope. Y bueno, porque no estás en creativo, principalmente porque soy tonto, o sea, maldita sea. Aquí como pueden ver está la sala 1, que la verdad está bastante genial, son globos aerostáticos. Y bueno, pues la verdad que está bastante genial. Esperemos que próximamente actualice este mapa Yupai y que ponga otra, lo que dice sala, con otros cuatro, esta arena, pero la puede copiar con un mod. Creo que existe un mod para copiar lo que viene siendo partes de mapas, y lo que puede hacer es copiarla y poner otra para allá, y ahí poner lo que viene siendo cofres OP, o poner otra versión del mapa con cofres OP. La verdad que estaría bastante genial. Incluso ustedes también lo pueden hacer, o sea, se pueden agregar las cosas y lo que viene siendo, pues se puede decir que poner cosas OP, o sea, diamante, cosas encantadas, empuje y todo eso. La verdad que está bastante genial. Y pues nada, simplemente pues funciona igual que el otro mapa, se rompe de acá y o se va a caer toda la arena, y pues ya simplemente inicia la partida. Así que pues nada, señores, vamos a lo que voy diciendo, quitar el bloque gris. A ver, ahí como pueden ver, es que tengo que romper maldito el cartel primero. Como pueden ver, se cae todo esto, esto se buguea también como siempre, y aquí aparte también se buguea, pero ya se cayó, o sea, es un maldito bug. Madre sea, ¿por qué no se cae? No, es un bug. Si me acerco para allá se va a caer. Pues nada, señores, como pueden ver, la verdad que el lobby está bastante bonito. Es como un lobby de lo que viene siendo un servidor. La verdad que está bastante genial. Incluso si alguien tiene lo que viene siendo la capacidad de hostear un mapa, pues pueden hostear este mapa y jugar con sus amigos y pasar la IP y todos jugar muy a gusto. Pero como les digo, es imposible jugar así porque pues hay mucha gente, si no estás hablando con ellos o no están cerca de ti, pues no les puedes decir, es que no hagas esto, no hagas esto. Y como les digo, hay mucha gente que pues no hace caso, y la verdad que se batalla un poquillo. Pero si estás jugando con tu primo y todo eso, la verdad que se pasa bastante bien, principalmente porque tratan de jugar los dos, pues se puede decir que bien. Y bueno, como pueden ver, este funciona exactamente igual. Son TNT, está un creeper en el medio simbolizando el corazón del del creeper, maldita sea, es explosivo y explosivo. Pues, no sé, o sea, había visto fotos en lo que viene siendo, a ver, maldita sea,
Es que, ok, había visto fotos de lo que vi diciendo Google, creo que era, que el Creeper según tenía una TNT en la cabeza, era como el organismo del Creeper, y se miraba ahí los intestinos, intestino del Creeper y todo eso, y se miraba como el boceto donde tenía lo que vi diciendo, pues se puede decir que el Creeper tenía en la cabeza una TNT, o sea, es porque explota y todo eso. Y bueno, como pueden ver, la sala número 3, que la verdad está bastante genial, que pues ya se las había enseñado al inicio, que lo que vi diciendo son balcos pigatas. Y bueno, vamos a quitar esto por acá para que se caiga todo esto, o sea, yo destruyo el mapa sin sentido. Y como les digo, todo funciona correctamente, la verdad está bastante genial, o sea, me ha encantado. Un saludo a Yupai, la verdad que se curró en este mapa, la verdad, un gran trabajo. Y como les digo, está bastante genial lo que me diciendo este increíble mapa, la verdad que es como si te descargaras un servidor, porque principalmente ya no vas a tener que hacer las alas y nada de eso, simplemente es cuestión de que te conectes a la misma red wifi que pues tú te pones. Si instalas el mapa, te conectes a tu red wifi y los demás se conectan a tu misma red wifi, activas lo que viene siendo retransmitir a LAN y las dos cositas estas, y ya vas a poder lo que viene siendo tener tu propio servidor, lo cual está bastante genial, señores, la verdad, una función bastante genial. Y bueno, pues simplemente era eso, quería comentarles eso de que pues muchísimas gracias a toda esa gente que pues ha apoyado y a través del canal, la verdad que se logra un montón. Ya saben que el link de descarga estará en la descripción para que se lo descarguen. Un saludo Yupai, ya saben que pues lo pueden apoyar también en la descripción, estará lo que viene siendo el link del foro donde pues se van a descargar esto, obviamente. Y bueno, señores, espero que les haya gustado. Ya saben que el link descargan en la descripción. Espero que apoyen este video con su like. Ya saben que si yo veo un montón de apoyo en este video, trataré de traer más mapas así. O sea, hasta la verdad que está bastante genial. Incluso hay mapas musicales, o sea, es una locura. Próximamente estarán viendo un video de eso. La verdad que está bastante genial. Y bueno, ya saben, apoyen el video con su like, compartirlo con sus amigos para que más gente conozca este increíble mapa. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado. Yo me despido, Android. Se me cuidan. Hasta la próxima. Nos vemos.